Hola, Roberto. Hola. Buenos días, Roberto Mena, del Diario de Burgos. Entiendo que contento después de haber sido titular el último día, el equipo ganó, hizo un gran partido y supongo que bueno, contento con haberte hecho ese hueco y haber podido disputar el partido. Sí, sí, muy contento de haber participado ya de titular un partido y sobre todo la victoria del equipo, que es importante, sumar 7 puntos de 9 en una semana. Y bueno, con ganas de seguir trabajando y ver lo que nos espera en Tenerife. Buenos días, Roberto. Román Romero, de Forofos Burgos. ¿Imaginabas a lo largo de la semana que ibas a ser titular contra el Huesca? ¿Te pilló de sopetón o ya estuviste trabajando para ello? No, no, yo sigo trabajando igual toda la semana. No sabía si iba a jugar o no. Suponía que iba a haber rotaciones, pero no sabía seguro si iba a jugar o no. Y bueno, se trata de estar siempre preparado, de trabajar para cuando te llegue la oportunidad intentar rendir bien y creo que así fue. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenos días. Samuel Gil, de La 8 Burgos. Quería preguntarte qué tal te ves en el puesto de lateral. No sé si es nuevo para ti o habías jugado alguna que otra vez en esa posición. ¿Cómo lo llevas y si le das toda la importancia a jugar, no solo a jugar, sino a dónde jugar, ¿no? ¿Cómo lo vives? Gracias. Sí, bueno, con este sistema un poco más de carrilero, no tan lateral, pero sí que es verdad que nunca había jugado ahí, pero cómodo, la verdad que estuve muy cómodo, me sentí cómodo, los compañeros ayudaron también muchísimo. Y bueno, a mí me da igual en el puesto que jugar, yo al final lo que quiero es jugar, sumar minutos y ayudar al equipo donde me necesite. Buenos días, Roberto. Gabriel de la Iglesia, de Burgos Conecta. Acabas de mencionar la palabra rotación, ¿no? Ya lo dijo Julián hace un par de semanas, que bueno, el calendario está muy comprimido ahora mismo y se avecinan rotaciones prácticamente todos los días por necesidad, ¿no? La clave está en eso, ¿no? En que estáis todos a tope, ¿no? Todos metidos y salga que salga, hay que rendir, ¿no? Totalmente. Yo creo que la mejor baza que tiene este equipo es que todo el mundo, como tú dices, está metido, todo el mundo entrena a tope y al final el que tenga que tirar al entrenador va a rendir. Yo creo que es lo mejor que tenemos. Hay mucha competitividad en el equipo y todo el mundo suma en la misma dirección, entonces creo que eso es muy importante. Hola, Robert. Javier Piñacova, de Burgos Deporte. En lo personal de esta temporada quizás estés teniendo menos participación que en la pasada. Quizás sea fruto por esa competencia que tienes con jugadores como Saúl, Ricky, Ernesto. ¿Cómo llevas esa rivalidad, entre comillas, en el equipo? Bueno, bien. Yo, como te he dicho antes, al final el equipo, todo el mundo trabaja, todo el mundo compite para ganarse el puesto, que al final todos queremos jugar, pero yo lo llevo bien. Al final sé que en mis manos está trabajar todos los días y, como te he dicho antes, cuando tenga la oportunidad, intentar aprovecharla. Y así va a seguir siendo. Al final, aprovechar los minutos que me dé el entrenador e intentar demostrarle que quiero estar ahí todos los fines de semana. Bueno, y toca ahora viajar a Tenerife, jugar contra el Tenerife, un equipo además que ha empezado bien en Liga. Digamos que es el nuevo reto que tiene este Burgos, o es en cada jornada un reto y en este caso os toca el Tenerife, ¿no? Sí, otro partido fuera, que veníamos con esa tarea pendiente de sumar fuera de casa, ya lo hicimos en Oviedo, y pues con la mentalidad de ganar e intentar volver a sumar de 3 en 3, intentar aumentar lo máximo posible esta racha positiva que estamos teniendo, y con esa idea vamos ahí. ¿Cómo ves al Tete, Robert, que es un equipo histórico que lleva muchos años intentando volver a Primera División desde 2010, no está en Primera, que otra vez más ha hecho un gran proyecto, ¿no? Y un estadio, bueno, mítico, complicado. Supongo que tenéis respeto, miedo ninguno, ¿no? Sí, sí, bueno, respeto tenemos a todos los equipos, eso yo creo que queda claro, pero siempre partiendo de la base de que nosotros también tenemos nuestra arma y que vamos a competir todos los partidos seguros. Está claro que el Tenerife tiene una gran plantilla, ha hecho, como tú dices, un proyecto muy bueno, pero bueno, nosotros con la ambición de ir a sumar los 3 puntos y con la convicción de que podemos sacar algo positivo allí, seguro. A nivel colectivo, ¿cómo está el equipo ahora mismo en el aspecto anímico, ¿no? Este pasado mes, sobre todo esta última semana, ha sido magnífica. Yo no sé si había preocupación antes, pues eso, porque los goles no terminaron de llegar,
y si ahora hay, os habéis quitado esas costuras o seguís trabajando exactamente igual. El equipo sigue trabajando igual desde que llegó a la pretemporada hasta ahora. Nosotros no hemos tenido duda de que el camino que estamos siguiendo es el mejor para intentar sacar los máximos puntos posibles. Sí que es verdad que trabajan mejor sumando de 3 en 3 que no sumando, pero bueno, el equipo lo tiene claro, sabemos todo lo que tenemos que hacer y vamos a una. Lo cierto es que, no mirando muy atrás, está el partido que hicisteis en Alcorcón, que el equipo tuvo dificultad para llegar arriba, al final se pierde con un gol en el descuento. De la noche a la mañana, dos grandes partidos contra Oviedo o Huesca, los equipos de Quilates, les ganáis. ¿Qué ha podido cambiar en el equipo, Roberto? Bueno, como te digo, no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que a veces las cosas tardan un poco en darse. Estos dos últimos partidos, como dices, ha salido todo redondo, pero eso viene del trabajo diario, del trabajo que venimos haciendo desde principio de temporada, y nosotros teníamos claro que ese trabajo iba a dar sus frutos. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando igual e intentar, como te digo, alargar esta racha positiva lo máximo que podamos.